Este es el río de Kerava, Keravanjoki, a su paso por el barrio de Viertola, en el distrito de Tikkurila. Es un frío y nublado día de principios de enero y sorprende la ausencia de nieve que, hasta 3 días antes, dominaba todo el paisaje. Las imágenes fueron tomadas a las 3 de la tarde y pronto comenzaré a oscurecer. El Keravanjoki se ha convertido en una verdadera fuente de inspiración para mis últimas acuarelas, sin importar la época del año. Los colores de la primavera son más atractivos, pero los ambientes fríos y húmedos son muy buenos temas para interpretar con esta técnica. Básicamente, la pintura a la acuarela consiste en una dispersión de pigmento, orgánico o inorgánico, en una solución de goma arábiga que actúa como aglutinante. A ello se le añaden otras sustancias para mejorar las cualidades y la conservación de la pintura, como glicerina y fungicidas. Su diluyente es el agua. A mayor cantidad de agua, más claro y transparente es el color.